Good evening. Good evening, teacher. Good Good evening. evening. Hello. Good Good evening, evening. teacher. Hello, good evening. Good evening, teacher. Okay, we are almost ending the first module. Okay, so tomorrow will be our last day. And how are you? How do you feel? Did you feel that you learned something? ¿Han sentido que han aprendido? Yo así, teacher. Yes. Okay. Mañana el último día, teacher. Yes, tomorrow. No, vamos hasta el No. viernes. Vamos Buenas hasta. noches. Hello. Hasta mañana. Mañana terminamos ya. Vamos a recuerde que mañana tenemos la revancha para los que la estaban pidiendo. Y ahora vamos a terminar de completar lo que está en el material, que ya es poquito lo que nos queda. Siempre vamos a estar con el present continuous. El present continuous. Ok, let's check attendance. Adriana Beatriz. Present. Okay. Ana Ruth. Present. Excelente. Blanca. Blanca Esmeralda. Brian Alexis. Present teacher. Okay. Cristian. Present teacher. Okay. Julia. Present. Excelente. Karen Abigail. Catherine Funes. Present. Okay. Catherine Portillo. Lisette. Present. Okay. Mayerly. Araceli. Miguel. Mirna. Present teacher. Okay. Nubia. Rosalía. Sandra. Present. Okay. Susana. Jimena. Present. Okay. Ubaldo. Violeta. Wendy. Present. Okay. Teacher. ¿Quién dijo present? Que leí cortado. Present teacher. Violeta. Sí, present. Violeta. Y Wendy. Yo. Okay. Zuleima. Present. Excelente. Y Esmeralda, que ya vi que llegó por ahí. Present teacher. Okay. Muy bien. ¿Alguien se me quedó? Karen. Aquí, present. Karen, ahí. Okay. Good night, teacher. Hello, hello, Nubia. Hello.
Okay, muy bien. Yesterday we were practicing the conversation, I'm really hungry. Okay, and por ahí también en la plataforma nos salía esta parte about rising and falling intonation in questions. Okay, questions in ing. Okay, but in general, it's the same rule. Okay, do you remember what is the rule about rising and falling in intonation? ¿Cuál era la regla general? Que siempre tiene que estar en vocal. Esa era para la sílaba tónica de stress, stress syllable. Ah, sí, sí, sí. Uh-huh. Y en el caso de las preguntas, ¿cómo va la entonación de las preguntas? Esta parte ya la hicieron en la plataforma. Más, esta parte sí, sí sale. Sí, más preguntas, ¿cómo? Más up, más down. Más suaves. Entonación, ok. Muy bien. La regla general dice que si tenemos ahí las dos types of questions. Okay, las primeras, por ejemplo, is she getting up? ¿Cuál es el tipo de pregunta que a la que pertenece? Racing around. Are they sleeping? Is she getting up? Okay, es una pregunta cerrada. Okay, hemos visto dos tipos de preguntas. Pregunta es en este caso o una yes no question, como se le conoce en inglés, a yes no question. Y nosotros en español decimos preguntas cerradas. Okay, por el tipo de respuesta que podemos obtener. Pero tenemos también what is she doing? What are they doing? Okay, y a ese tipo de preguntas les conocemos como WH question. Double H question o preguntas abiertas. Yes, abiertas. An open question. Excellent. Mm-hmm. Muy bien, entonces la regla general dice que para las yes no question, nuestra entonación is going up. Entonces, vaya, por ejemplo, is she getting up? Okay, usted, su entonación va subiendo. Are they sleeping? Mientras que para las double H questions, la entonación va bajando, va disminuyendo. What's she doing? What are they doing? Okay, va hacia abajo. Al final va como bajando. Falling. Ajá, falling. It's a falling intonation. Yo sé que, ¿yes? Perdón. O sea que todas las WH question siempre va a ir en disminución. Sí, por lo general. Es la regla general. Dice que hay excepciones, hay algunas excepciones, pero en general, yes. Double H question van decayendo la entonación. What are you doing? Okay. Why are you here? Okay. Falling intonation. Y las yes no question, it's a raising intonation. Are you hungry? Okay. Are you happy? Are you sleepy? Okay, racing intonation. Yes? Yes. Y ahí tenía, le salían algunos ejemplos que ya me pusieron en duda. Así que vamos a ver. Están por acá. Por eso me costó esa parte. De... no la había entendido bien. Quiero ver. Ajá, les aparece un audio y luego tienen que seleccionar if it is falling or raising intonation. One. ¿Se escucha? Sí.
Are you wearing a coat? Okay. Racing or falling? Falling. Racing. 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 Racing, teacher. Va hacia arriba. One. Are you wearing a coat? Racing. Pónganse de acuerdo, pues. Racing. Racing, teacher. No es W question. Racing. No, no, es una double H question. It's racing. A ver, levanten la mano los que quienes dicen racing. Yo la contesté, pero no me acuerdo ahorita, pero creo que racing. 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 Y los que dicen falling. Only Jimena. Y los demás. Yo, pero no la puedo decir. Alguna de las anteriores. Neutro. Todas las anteriores. Según lo que hemos visto ahorita, es un, no es falling. No es falling. No. Ok. ¿Y según se escucha? It's racing. Listen the last time. One. Are you wearing a coat? Para mí es falling. Are you wearing a coat? Falling. Are you wearing a coat? No, it's racing. Racing it. One. Are you wearing a coat? Are you wearing a coat? Yes, no question. Por lo general, la entonación es casi en la última palabra y ellos la entonación lo dan o se muestra cuando alargan un poquito la pronunciación de una palabra. Ajá, por ejemplo, are you wearing a coat? Okay, entonces ahí va. Porque alargó un poquito la palabra, entonces es racing. Vaya, pero vamos a ver si es cierto. Luego, number two. Two. What are you doing now? Okay. Para abajo. Falling. Esa fue más clara, ¿verdad? Ya le había puesto racing, porque el now lo escuché bien así, bien alzado. No, what are you doing now? Por eso me costó bastante. Two. What are you doing now? Number three. Three. What time is it? Falling. Falling. What time is it? Yes, falling. What time is it? Termina como en seco. What time is it? Solo porque doble question, ¿no? Yes, esa es la pista. Number four. Four. Is it midnight? Racing. Racing. Esa fue más clara. Is it midnight? Eso sí se entiende. Ajá, eso está claro. Five. What color is his t-shirt? Falling. No voy convencida, no. Falling. Okay. Falling. What color is his t-shirt? T-shirt. And the last one. Six. Are you from Thailand? Are you? Racing. Racing.
Are you from Thailand? Yes, rising. Six. Are you from Thailand? Yes, well, let's check. Yes. Okay. Yay, un aplauso. Muy bien, ya se pueden graduar. Ya me gané el certificado. Ya podemos. Ya. Aprobados. Muy bien, vamos entonces. Luego teníamos. Okay, then we have these exercises. We have double edge questions, okay, and times. We are going to combine. We are going to combine double edge questions and the time to tell the time or to ask for the time. Okay, so let's see. Podemos hacer preguntas, ok, con respecto a lo que están haciendo o con respecto a la hora. Ya sea en double H question or yes, no question. Ok. Vamos a empezar with. Vamos a empezar con lo de abajo. Julia. Ok, Julia. Va a realizar una pregunta de acuerdo a la primera imagen and you are going to pick someone. You are going to choose your victim. Okay, Julia. Julia. Hola, teacher. Una pregunta. Ya sea yes, no question or double H question. De la primera, de la number one. No sé. Is she taking a bath? Is she taking a bath in a number one? Julia? Julia? Is she? Es que oigo algo cortado. Is she taking a bath? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Qué contestaría usted? Que ayúdele, Rosalía. Is she taking a bath or is Victoria taking a bath? Are you sleepy? Ahorita, permítame. Okay. Se me había trabado. Victoria. Victoria is sleeping now. Is Victoria taking a bath? Yeah. Tell me the answer, please. No, she's... Perdón, ese es unos muñequitos, ¿verdad? No. No, no le estoy compartiendo esa. ¿Cómo no? Ya la vi. Ya me ubiqué, perdón que voy entrando. Okay. Okay. Este. Sería. ¿Is Victoria? ¿Is she sleeping? No, oigan la pregunta. ¿Is Victoria taking a bath? Taking a bath. Taking a bath. Tomando.
Bañándose. Tomándose el baño. No. 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 She's sleeping not right now. Oh, she's not. Okay. She is sleeping right now. Okay, yes, okay. Correct. Muy bien, pero ahora faster, no como que están sleepy, como Victoria, no, faster. Okay, bye. Okay. Vamos ahora. Catherine Portillo, ¿puede ser de cualquier imagen? Ya sea pregunta abierta o cerrada, y usted elige a quién se la va a hacer. Catherine. Hola, hello. Que elija cualquier imagen. Uh-huh. Y tengo que hacer la oración, ¿cómo? No le oí. Va a ser una pregunta. Y va a seleccionar a quién le va a hacer esa pregunta de sus compañeros. Ok. Quiero ver. What are breakfast and what are breakfast no sé, Ubaldo. No sé si está bien la pregunta que hice. No, tendría que ser who. Who? Who, ajá. What? Who are having breakfast. Breakfast. Ajá. Ok. Ubaldo, ya apareció Ubaldo. No, no está. Having claro. Breakfast. What are having breakfast? Sue no. And Tom. No, no. Why? Bueno, podría ser what, pero está como un poquito difícil. Well, sí. Why? No. Who are having breakfast? No está Ubaldo, escoge alguien they más. They are having breakfast, Sue and Tom. No, vaya. Escucha la double H question, la double H word. ¿Cuál es la palabra, la palabra que se está utilizando al inicio, la double H word? ¿Quién está tomando el desayuno? Ajá. Lo está tomando Sue and Tom. Ok. Entonces la respuesta. They are Sue and Tom. Ajá. Is having breakfast. Are having breakfast. Having breakfast. Okay. Ahora de corrido. La pregunta y la respuesta. Repita la pregunta, Catherine. Y Blanca la respuesta. How are breakfast? Y el verbo. Are eating breakfast? Okay. Sue and Tom having breakfast. Are having breakfast. Yes, correct. Muy bien, ahí vamos. Vale, vamos ahora con Brian. Okay, Brian, make the question, please, or make a question. ¿Con cuál es usted? Cualquiera. Ah, con las tres primeras. De cualquiera de las seis que están ahí. No puedo concretar la pregunta, teacher. ¿Quién? What? Why? Ajá, why
Who, where, por ejemplo, no sale el nombre, pero qué va. ¿Quién es the ref? Where is Ann? Yo te dije. Ajá, vaya, dele. Dele, Cristian. Se me fue la pregunta, te espera. Mi teacher. Ok. Me la robaron. Dele, dele. What is Celia wearing? Ok, excelente. ¿A quién? A Cristian, para que no se quede con la gana. Okay. Celia is wearing a suit, red, a red suit, red suit. Excelente, yes, correct, great, ya veo que sí, sí. Ahí, voy a formular de otra forma, teacher, esa. Bueno, ajá. Ve que no aparecía el nombre, por eso le iba a poner. Is she wearing suit? Is she wearing a red suit? Ajá, ok, yes, también. Okay, también se puede. O, who is wearing? Who is wearing a red suit? A red suit. Ajá, muy bien, yes. ¿Hay otra volunteer? ¿O otro u otra volunteer? Solo uno, only one. Don't worry. We're watching television. Where? Watching television. El verb to be. Where are? Where are, ajá. Uh-huh. Watching television. Sujeto. Pero. No. Where are working. Pero le falta el sujeto. Where is Andre? Ajá. Uh-huh. Where is Andre working? Yes? Yes. ¿A quién? A Zuleina. Where is Andres working? He is working at an office. In the country. He is working in Moscow. In Moscow, correct. Yes. Where is Andrei working? He is working in Moscow. Yes, correct. Esa era la pregunta que quería hacer, Blanca. Sí. Yes, okay. Muy bien, Mayerly. Yes, teacher. Your question. What is Marcos wearing? Okay. ¿A quién se la va a preguntar? Quiero ver la primera persona que me aparece, es Adriana Portillo. Ok, Adriana. Ok, ¿me puedes repetir la pregunta? What is Marcos wearing? Wearing. Wearing significado. Usando the clothes. De ropa. Ah, okay. O puedo usar el nombre también. También. Marcos is wearing pajama. No me acuerdo.
Lo quiero decir bien, pero bueno, no lo voy a decir bien. Pajamas. Eso. Okay, eso es acabar. Muy bien. Yes, correct. Vamos a ver, Lisette. El tercero, el de New York. La pregunta. Are they having lunch? Okay, muy bien. ¿A quién? Ay, Dios. Blanca, no sé si ella participó. Solo a mí me pregunta. ¿Qué era la primera que me sale? Yes. No. Ask again, please, Lisette. Are they having lunch? Are they having lunch? Ajá. Es la misma que. Picture three. Is yes. Sue and Tom in New York City at 7 o'clock. No sé si lo bueno, la pregunta es si ellos están almorzando. Están desayunando. Ajá, entonces la respuesta tendría que ser, porque es una pregunta cerrada. Are they having lunch? Are they having lunch? No, esa es la pregunta. ¿Y la respuesta? They are not. Ajá, no, they are not. They are not. Uh-huh. They are having breakfast, si usted quiere agregar la información correcta. Pero primero siempre contestamos con yes or no, porque es una pregunta cerrada. No, they are not. No, they are not. Uh-huh. Ok, vamos con la última. Sandra. Ay, quiero ver. Ahorita. What do you sell? What sería la misma que está aquí. Otra que no está acá, porque sería la misma. What is Celia doing? Es que no la alcanzo a ver. Es que la idea es hacer otras de las que no están ahí, otras preguntas. Otra pregunta. What's Celia wearing? Ya la dijeron eso. Is Celia in the bank? Ajá. Is Celia in the bank? Eso puede preguntar. O what is Celia carrying? La que yo quería decir como qué color es el traje de Celia. What color, pero aunque esa no sería con ing. What color is Celia's? What color is Celia's suit? Yes. Okay. ¿A quién? Violeta. A Violeta.
She is Delia color red, dress red. It's a dress. Sería Celia's is suit blue. Celia's suit is red. Is red or is red. Color red. Is color red. Porque la pregunta es acerca del traje. Celia's suit, okay, Celia's sería what color is Celia's suit? Okay, teacher, así. Regresé. Hello, welcome, welcome. Hello. Ay, bueno, qué gracias. Ah, no, mentira. Ay, vale, vamos. Qué bueno, le voy a dormir. No, falta todavía, falta. Muy bien. Luego tiene aquí más double-edged questions. Y dice, a ver, aquí están, por ejemplo, otras oraciones que podían haber usado como ejemplo también. Ah, no, nadie preguntó con why. Mire, preguntaron con what, con who, hicieron una con where. Pero nadie preguntó why. Why is Marcos getting up? Why are James and Anne having lunch? Okay, esas nos faltó practicar. Muy bien, luego tenemos aquí more activities. Okay, we have play tennis, ride a bike, run, swim, take a walk, dance, drive, go to the movies, shop, read, study, and watch television. Okay, ahora, you are going to write one sentence and the answer, okay, using one of these activities or verbs, okay, in ing, present continuous. Okay, type one question and its answer. De cualquiera de los que están acá. Hay que formular la respuesta. Pregunta y respuesta. Question and answer. Ahí recuerda que tienen que cambiar el verbo de acuerdo a las reglas que vimos. ¿Yo? ¿Las van a escribir? Okay. Yes. Okay. I have to check spelling. Christian. Empezamos con verb to be, Ana Ruth. Is Christian. What is Amilcar doing right now? Okay. He is running in the park. Excellent, Suleyma. The comma is not needed. No necesita poner la coma. What is Amilcar doing right now? Okay, de un sol. He is running in the park. She is driving. Recuerde la estructura de las preguntas. Las preguntas se invierte el orden, Wendy. Empezamos con auxiliary verb. She. Is she. Is he playing soccer? Y la respuesta,
Blanca. Pregunta y respuesta. Ok. Yes, she's driving. Okay. Is he running? Is she driving yes, now? Please. Okay, yes, she is. What is Juan doing? He's playing tennis. Okay. Is she driving a purple car? Yes, she's driving a purple car. Okay. It's he. The children. El verb to be, le faltó, Rosalía. Y children ya es la forma plural. Ya no necesitamos agregar la S. Porque el singular es child. Child es el singular. Y the plural is children. Y hay que agregar el verb to be. Yes. Are they studying inglés? ¿Cómo que inglés? ¿O es el corrector? Are they studying? Y el verbo en ing, Violeta. Hay que corregir, Violeta. Y sí, también Nubia. No me está usando el ing form. She is in the... Mirna, tiene que ser para las preguntas. Vaya, no me están haciendo la inversa en las preguntas. Recuerda empezar con el auxiliary verb. Auxiliary verb, subject. Main verb. Ah, no, el main verb de último. Is she. Ah, no, sí. Is she driving? Okay. Auxiliary, subject, main verb. Who is swimming? Okay. Juan is swimming in his pool. Okay. Are they dancing? Yes, they are dancing. Okay. Is she reading? Yes, she is. Hay que invertir, Nubia. Are you shopping? Y hay que checar spelling. Shopping is with S. Y de acuerdo a las reglas. Shop, una sílaba, una vocal, una consonante. You have to double the consonant. Shopping with double P. Igual Christian, double P Christian. Are they dancing together? Yes, they are. Is my grandfather shopping in the supermarket? Okay. Is Esmeralda swimming? Hay que corregir, swimming. Is he, ¿de dónde salió ese went, Wendy? Is he, went es pasado. Is fue no estamos en presente continuo ING. Está de compras, dígame dónde tengo el error. La double P shopping. Ah, sí. Es cierto. Okay. Ese verbo irregular. Pero es un verbo irregular, ¿verdad? No. ¿Cuál? El went. No, el problema es que no estamos con pasado. El verbo es go. El verbo es go. Presente continuo. Ajá, entonces, ¿cómo vamos a cambiar go a? Quest. Ese sería en presente, pero en ing. Going. No, ese es present. ING. Go. Me echo bolas. Go, going, going. Se le trabó todo, no se oyó going, nada. Going. I am.
Eso sería Wendy going. Is. I'm reading a book. Is. Aunque el verbo que está usando no necesita usar go, Wendy, porque ya está usando shopping. Entonces, con que diga, is he shopping? Hasta ahí está bien. Okay. Ajá, no necesita usar go. O sea, is okay. He shopping? Is he shopping? Yes. So, yes. He is. He is. Okay. Gracias. Is he swimming? Yes. It is. ¿Por qué it is? Si me preguntó he. Is he swimming? Yes. He is. No me cambié el sujeto. Catherine. Is she driving? Yes, she is driving. Are you studying? Are they studying English? English and French. Yes, they are. Is she swimming? Yes, she's swimming. Mm. Am I, Blanca? Hay que invertir. Am I? Am I riding a bike? Yes, I am. Is he driving a blue car? Blue car. Yes, he is. Yes, he is driving a blue car. Why? Okay. Why is not Sophia here? Because she's studying. Okay, okay. Muy bien. Muy bien, ahí vamos, ahí vamos. Vale, todavía you need to practice more. You need to practice. Okay, entre más practique, más se le va a ir quedando este tiempo. Entonces, recuerde, todavía a veces se les olvida hacer el cambio de orden de oración a pregunta. Okay, mm-hmm. Don't forget, don't forget. Okay. Then we have a listening activity and a reading. Bueno, vamos a dejar the listening para la última parte and let's make the reading. Well, yes, it's a reading with a conversation and it's a long conversation. Okay. Then one. Que hasta aquí llegaría la primer pareja. Aquí llegaría la segunda pareja. Muy bien. Two volunteers to the reading. For the reading. Yo. To make the yo. Reading. Yo. Yo. Okay. I teacher. Okay, Adriana. And. ¿Quién empieza? Empiezo. Espérame, que ¿con quién? Que de todos los que dijeron. Yo, amigo. Esmeralda. Yo, Nubia. Ok, Adriana y Nubia. Okay. Ok. Sí, empieza Adriana. Ok. Hi there. Hi. Hi there. Hi, man. Póngale salsa. Hi, man. What are you doing? I am sitting in my bed while my laptop. Computer. Laptop, computer. Le falta un pedacito. Laptop, computer. I am doing my homework. Okay, doing. I am doing my homework. Okay. I am doing my homework.
Ok, muy bien, vamos. Teacher, ¿cuál es la pronunciación correcta en la primera frase? Hi there. Hi there. Ok, thank you. Toda la emoción. Hi there. Ok, Christian en Esmeralda, continue. Ok. What are you? Esmeralda. Ok, yo. What are you working now? Wow, qué bonito se le oye. I think. I'm writing an easy for Spanish class. Can you chat? For a minute. Where are you? Where are you? Intonation. Where are you? Where are you? Where are you? Okay. Muy bien, tenemos aquí. I'm writing an essay. Okay, essay es un ensayo. Un ensayo. Essay, essay. Ah, essay. Yo lo dije easy. Essay. Essay. Uh-huh. Essay. Essay. Okay, thank you. Muy bien, vamos con otro dos. Two more volunteers. Me. Yo. Okay. And la Ruth. And... Yo. Catherine. Okay. Sí. Sería aquí. Okay, go. Sería desde Meg. I'm for a minute. Where are you? Ese ya lo dijeron. I'm okay. I'm in an internet cafe with my friend Carmen. I'm having coffee and she's reading a magazine. How is your family? They are all fine. My father's working outside. He's mowing the lawn. My mother is out shopping. Okay, yes, correct. Okay, outside. Outside. Outside, he's going outside. Outside. Yes, outside. Okay, last mowing couple. Teacher. Mowing. Uh-huh. Mowing, yes. The lawn. Mowing, yes. Yeah, mowing. Mowing, good question. Which one? What? Work what is mowing. Mowing. What is mowing? I think it's, yes, mowing, but with máquina podadora. Mowing the lawn. Mowing the lawn. Cortando la grama. Yes, yes, yes. Mm-hmm. Okay, and the last two volunteers. Me, teacher. Yo, teacher. Okay. Where's your brother? Solamente ayúdeme ahí con esa. ¿Cómo se pronuncia esa primera palabra? John. Oh, John. Okay. John not home. She's playing soccer in the park. Oh, what? Why? Wait. My mother is home. She's, pero que no alcanza a ver eso. She's calling me. I have to go. Okay. Bye. Bye. Okay. Yeah. Muy bien. Dice, where's your brother? John's not home. Ok, vaya, muy bien. Aquí solamente importante que sepa diferenciar cuando tenemos la forma contractada, ¿verdad? A veces nos podemos confundir si estamos, porque más adelante creo que van a ver lo de los posesivos. Entonces, estas formas contractadas a veces, por ejemplo, para has, John has, John is,
es la misma forma. O John's mom, posesivo. Entonces, para las tres es la misma, apóstrofe es. Entonces, solamente debe de tener en cuenta el contexto de la oración, o sea, lo que sigue en la oración, para que usted sepa qué es, o sea, a cuál de esas tres se refiere. Si es un posesivo, si es el verb to be, o si es el has. ¿Ok? Entonces, en este caso, ¿verdad? Es el verb to be. Pero le aviso para que no se confíe con las contracciones. Entonces, porque más adelante, cuando vayan viendo ya otros tiempos verbales, entonces la contracción va a ser la misma. Pero usted tiene que, de acuerdo al contexto, a lo que sigue en la oración, usted va a definir cuál es el verbo que está aquí contractado. En este caso, yes, es it. John is not home. Okay. Y también lo puede ver en la siguiente oración. He is. Okay. O he's. He's playing soccer in the park. Oh, wait. My mother is home. She's calling me. I have to go. Okay. What? Yes. Y a veces que solo lo utilizan el nombre así, sin que esté en una oración. ¿Por qué lo utilizan? Se le pone una S después del nombre. Yes, es lo que les decía de los posesivos. Por ejemplo, Andrew's Coffee. O sea, ese, el apóstrofe S, significa posesivo, o sea, de. Por ejemplo, si yo pongo pertenencia. Andrew's Coffee. Okay, el café de Andrés. Entonces, así, en estos casos, ¿se refiere, Cristian? Sí. Entonces, más que todo esto sea como para nombres de lugares, de restaurantes. Sí, yo lo he visto en Papa, yo he visto algo así. Entonces, es de posesivo. Es de Don John. Ajá, cabal. Yes. Okay, questions about vocabulary here. No? Muy bien, hemos practicado un poquito más el present continuous. Remember, tomorrow we have the last class and we are going to make a practice. Vamos a hacer otra práctica bajo presión. And that's it. Aquí terminamos ya lo que está en el manual. Ah, solo nos quedaba este, les dije, ¿verdad? The listening exercise. A ver, we have 2 minutes. Muy rápido, teacher, se terminaba la clase. Yes, it was fast. No se siente el tiempo. Yes. Ahí está, creo que es. Oh, no. Lo malo que me dice un mes más viejo. Yes, I think it's this. Ah, este ya lo habíamos hecho. Sí, lo hicimos, el de los sonidos. Yes. Answer questions about each sound. Yes, que nos costaba adivinar. Muy bien, vamos a ver. It's somebody missing. Levante la mano, who is missing? Catherine Portillo, Mayerly, present. Okay. Present teacher, Catherine. Ay, okay. Sleepy, María Araceli, Miguel, present.
Araceli. Sí, present. Ok. Miguel, Tomás. Nubia. Present, teacher. Rosalía. Here. Okay. Ubaldo, no here. Nota. No. Okay, muy bien. So that will be all for today. But remember, tomorrow we have the last class. Don't miss it. Don't miss the opportunity to win, to be in the three best of the class, the best students. Okay, see you tomorrow. See you tomorrow. Bye. Bye, teacher. Bye, teacher. Bye. Así no se enoja cuando no queda en la tabla de posiciones. Bye. Bye, bye. En el 15 voy a quedar. No, be positive. Bye bye, see you tomorrow. Good night. Get rest.